¿Qué tal están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy les voy a compartir los hábitos que he incorporado a mi rutina para convertirme en la mejor versión de mí misma. Aún tenemos un par de meses antes de que acabe el año y siento que es el momento perfecto para empezar a motivarme otra vez, a ir al gimnasio, a comer bien, a hacer todas esas cosas que hoy voy a compartir con ustedes. Entonces, hoy me he despertado súper motivada, he empezado el día con un buen desayuno y ahora mismo me he puesto la ropa para ir al gimnasio, porque esta mañana me puse a anotar mi nueva rutina, porque me quiero enfocar otra vez en seguir un plan y obviamente con ese plan progresar, porque es la única manera de ver resultados. No es ir al gimnasio y hacer lo que quieras y ya irte, no, es ir para de verdad cumplir ese plan que has creado. Entonces nada, vamos a motivarnos juntos, pónganse cómodos y vamos a empezar. Acabo de llegar a casa y lo que voy a hacer ahora es preparar una ensalada súper rica de pasta con proteínas, porque es muy importante comer proteínas después de cada entreno y realmente en cada comida que hagan. Pues si hacen 5 o 6 comidas al día o si hacen 4, lo que sea, pero siempre comer proteína. Entonces les voy a enseñar mi receta favorita de pasta para cuando quiero hacerme algo rápido y fácil. Pues me encanta esa receta, así que se las quiero mostrar. Así queda, la verdad es que me encanta. O sea, literalmente podrías añadirle todo lo que te guste, pero sinceramente esta mezcla me encanta cómo queda. Y nada, ahora voy a disfrutar de esta comida, voy a hacerse su comida fit también. Y nada, ya que estoy aquí muy chill después de comer y antes de ducharme, quería aprovechar para compartir algunos hábitos que yo he incorporado a mi vida y que me están funcionando bastante bien. Son obviamente hábitos muy básicos que todo el mundo debería hacer y la mayoría de las personas no hacemos, y me incluyo porque llevo meses intentando como crear esa rutina y no lo he hecho, entonces es el momento. Por ejemplo, empezar a comer bien es el hábito más saludable, y beber bastante agua, mínimo 2 a 3 litros al día. Siento que comiendo bien y bebiendo bastante agua, ya con eso te empiezas a sentir súper bien y te da bastante energía para empezar el día, para seguir el día y para mantenerte motivado. Otro hábito sería dejar de estar todo el rato en
Instagram, viendo Reels, en TikTok. Siento que eso es una pérdida de tiempo y eso es un hábito que yo quiero sí o sí añadir a mi vida, o sea, urgentemente además. Siento que estamos todo el rato ahí metidos como en una burbuja y eso hace que cuando salgas de ahí sientas que te ha chupado toda la energía. Entonces, hábito más importante que quiero quitarme y que tú también quieres quitarte seguramente, ese. Otra cosa que también les recomiendo mucho es una aplicación de hábitos que a mí me ha ido bastante bien, y es que tú apuntas los hábitos que tú quieras. Vas poniendo, por ejemplo, meditar, quiero leer, quiero ir al gimnasio, quiero beber 2 vasos de agua, lo que tú quieras lo vas apuntando y la aplicación te va recordando las horas que tú has dicho que quieres que te recuerde. Pues te va diciendo, es hora de meditar, es hora de beber agua, y ahí vas incorporándolo poco a poco y le das como el check a cada cosa que vas haciendo. Entonces, esos son algunos tips que a mí me están yendo súper bien, sobre todo el comer bien, el beber agua, el hacer ejercicio. Así que vamos a crear esos hábitos y obviamente esforzarnos todos los días para cumplirlos, porque de nada sirve decir que vas a hacer algo y luego olvidarte al día siguiente. Es ponerte muy pocos hábitos para empezar, pero esos hábitos cumplirlos siempre. Nos acabamos de preparar porque aquí está mi hermana, y lo que vamos a hacer ahora es ir a tomar un poco de aire, porque la verdad es que llevamos un par de horas encerradas en la casa y parece que ya era de noche porque vivimos en una cueva. Ni siquiera me he dado cuenta que fuera está como medio nublado, lloviendo, y la verdad es que yo pensé que estaba el día soleado, pero bueno, me gusta porque estamos entrando en el mood otoñal y a mí me encanta. Siento que eso es algo muy importante, ya que hablando de hábitos en este vídeo, siento que muchas veces me quiero quedar en casa, quiero estar sin hacer nada, ver películas y deprimirme, y ese no es el mood. El mood es salir, aunque no tengas ganas, a dar un paseo, tomar un poco de aire, coger un poco de sol, porque es muy importante sentir esa energía. Vamos a ir un poco de shopping, a ver si mi hermana se compra un caprichito, y a ver si grabamos a la vez que estoy grabando este vlog un pequeño reel, porque tengo que decirles que últimamente me estoy como planteando empezar a subir reels más motivada y a de verdad subirles contenido de calidad, no solamente subirles cosas por subirles, sino realmente enfocarme en algo, en un tema en concreto. Entonces vamos a intentar grabarles hoy un mini vlog otoñal super cute para Instagram, así que vayan a verlo por si pues al final lo subimos. Me he puesto un vaquero y este top negro muy cute, así que vamos para allá. Después de un par de horas que hemos estado de shopping, porque al final mi hermana se motivó, hemos estado aquí dando vueltas después de un buen matcha que nos tomamos, que la verdad que últimamente me está gustando mucho más el matcha que el café. Además tiene un montón de beneficios, se los recomiendo que lo prueben. Ya una vez les hablé del matcha y tengo que decir que antes no me gustaba y ahora me encanta. Mi hermana se compró estos pendientes, miren qué cute, de oro, cute, la verdad me gustaron bastante, ya que se quería permitir un capricho. Yo la verdad es que no me compré nada esta vez, solo estaba de espectadora, pero la verdad que estuvimos mirando un montón de outfits para próximamente venir a comprarnos nuevos outfits para el otoño. Y nada, creo que ahora iremos a casa. Voy a hacer una receta de pollo que vi en Instagram que me encantó, que la verdad es que tiene buena pinta y es perfecta para cenar, que tengo muchísima hambre, así que vamos
para casa a cocinar. Vale, ya estoy en casa, he comprado los ingredientes y les voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Aquí tenemos el pollo, le vamos a echar yogur griego, zumo de limón, un poco de cúrcuma, un poco de sal, pimentón dulce, un poco de comino, pimienta negra, jengibre en polvo. Ahora mezclamos todo esto y esto lo metemos en la sartén, lo cocinamos. Lo ideal sería dejarlo una noche entera porque es como... la marinada, pero bueno, como ahora mismo no tenemos el tiempo de meterlo en la nevera, pues lo dejaremos así. Estaba aquí preparando esto con la ayuda de mi hermana y ella, porque es muy inteligente, me ha dicho: oye, Elena, deberías decir que otro hábito muy importante que deberíamos incorporar y que mucha gente debería incorporar es cocinar mientras friegas, y así cuando terminas de cocinar, está todo fregado. Y no dejar el desastre que deja todo el mundo, bueno, la mayoría. Yo la mayoría de las veces intento hacerlo, pero es que a veces digo, tío, se me quema y no puedo estar fregando y cocinando a la vez. Entonces, es un buen hábito realmente para incorporar a tu vida. Y luego también, como esta noche nos vamos a poner una buena peli, mi hermana ha comprado unas papas versión fit de batata. Lo ideal sería aprender a hacerlas en casa, que eso sería una buena meta. Ahora sofreímos el ajo y la cebolla. El pollo lo dejamos aquí aparte mientras hacemos la salsa. Ahora le echamos la nata, ligera, si puede ser. Le echamos el caldo de pollo. Le añadimos un poco de mantequilla. Obviamente, si quieres ser fit, no lo hagas, pero bueno. Hoy vamos a hacer la excepción. Vale, le volvemos a añadir un poco de sal, cúrcuma, pimentón dulce, jengibre en polvo y un poco de comino. Ahora le añadimos tomate triturado. Y por último le echamos el pollo para que se termine de cocinar. Pues ya estoy aquí con mi pijama favorito. La verdad es que ha quedado riquísimo. O sea, chicos, si les gusta el limón, es increíble. Pensé que no iba a estar tan buena la primera vez que vi la receta. Dije, no creo que esté tan rico porque no me pegaba mucho como esa mezcla. Pero es que les juro que está buenísimo. Tienen que preparárselo además. Proteína antes de dormir. Y nada, lo que vamos a hacer ahora es... alquilar una peli, vamos a ver el Gran Gatsby. ¿Se acuerdan que en el vlog anterior, los que lo vieron, nos compramos el libro y mi hermana ya se terminó de leer el libro? Entonces vamos a ver la peli hoy porque la verdad es que yo no he terminado mi libro, entonces igualmente vamos a ver la peli. Así que espero que les haya gustado este mini vlog. Dejen en los comentarios vídeos que les gustaría ver en mi canal. Los quiero mucho, espero que estén bien. Un besito y buenas noches.